Hello, good evening. Hello there. Hi, Santos. Hello, good evening. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good. Very good. Thank you. Welcome again. I'm working. Oh, really? Yeah. I'm sorry for you. All right. But you are ready for the class, right? Yes. Okay, perfect. Yeah. Okay, that's very good. Hi, Lucy. Hello. Good evening. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Welcome to this great class. Thank you. All right. Hi, Len Nielsen. Hello, teacher. What's up? Well, nothing much. Welcome to the jungle again. Yeah. All right. Yeah, I get it. So how are you? Is it for me? Yes, that's right. Okay. I just getting home right now because I was working. Yeah, but I imagine. I'm ready. Okay, that's perfect. Very good. And I see Wendy in the motorcycle again. Hi, Wendy. Yeah, always. Yeah. Hi. How are you? Good. Fine, good. Don't get distracted, okay? No se me distraiga. Don't get distracted. Okay. Okay. Okay, very good. Hi, Mauricio. Hi. Are you ready for this module? Listo para el módulo? Ready for the module? Excellent. That's very good. Oh, we have Christina, new student, new participant. Hi, Christina. Good night, teacher. Hello, good night. How are you? Fine. Fine, good. Nice to meet you. Un placer conocerle. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, very good. Okay, so vamos a esperar unos uno, dos minutos más, 1 or 2 minutes, and then we start, okay? So I give you my apologies for yesterday. Me disculpo por la situación de ayer. La verdad que no estuvo en mis manos, pero lo más importante es que aquí estamos, okay? Listo para la clase, ready for the class, okay? I see Carlos. Oh, Carlos is new here too. Hello, Carlos. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to this class. Bienvenido a esta clase. Welcome. Okay. Thanks. All right. Good. So vamos a esperar entonces unos dos minutitos y luego damos inicio a esta sesión, ¿verdad? Así que ya tengo, I have 12 people connected. Tengo 12 conectados por ahora. Excelente. Oh, we have Majo. Hello, Majo. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. And you? Good. Good to see you. Thank you, teacher. Hi, Daniel. Hi, teacher. How are you? Fine. Nice. Ready for today? Yes. That's very good. Excellent. So how was your long vacation? ¿Cómo estuvo esa larga vacación del módulo, ¿verdad? Una larga vacación de su trabajo, del módulo, o de module, para empezar el nuevo módulo. How was it? Trabajar. Trabajar, work. Oh my goodness. Yeah. Work, work and work. Working. Yeah. Bueno, los que ya estaban, ¿verdad? Los que no estaban en el módulo anterior con nosotros, por supuesto. Dígame, Wendy. Voy a guardar el teléfono, está lloviendo, por si pasa lista. It's okay, don't worry. No se preocupe. Okay. Muy bien. Bueno, para good evening, teacher. Hello, good evening, how are you, Irma? I'm very fine. Nice, welcome again. Bienvenida nuevamente, welcome again. Thank you. All right. Bueno, para los que ya estaban, decía, ¿verdad? De que los que ya estuvieron en el módulo anterior con mi persona, conmigo, los que ya subimos juntos, sí creo que algunos tuvieron vacación, ¿verdad? Los demás, los que se nos agregan en este módulo, me imagino que también tuvieron, aunque sea unos 3 días de vacación algunos, sino que la semana
otro, ¿verdad? Me imagino. Ok. So, Dan, bienvenidos todos a este módulo. Estamos prácticamente en el módulo número 4. Algunos ya estaban conmigo, algunos se agregan este módulo. Así que todos, para todos, ¿verdad? Bienvenidos a este módulo y entonces vamos a dar inicio, ¿ok? Por aquí tengo el listado de asistencia que me han provisto. Así que le voy a pasar asistencia y luego vamos a dar algunas indicaciones que siempre deben darse. Es como un requisito que siempre deben darse porque siempre van personas agregándose a los módulos y deben conocer esta información, ¿ok? Así que le voy a pasar asistencia en este momento. ¿Carlos? Present, teacher. All right, very good. Claudia? Cristina? Daniel? Presente. Oh, okay. Present, teacher. Very good. Doris? Present. Ellenison? He was here. Present, teacher. All right, but he was getting ready, I think. Yeah. Elsie? I saw Elsie connected. Elsie, yes, right? She's connected. Me pareció verla conectada, Elsie. No. All right. Hazel? Héctor? Irma? Yes. Right. I am here, teacher. Yeah. Javier? I am here, teacher. All right, Javier. Welcome again. Johnny? Johnny? No, right, not connected. Jose Mauricio? Present, teacher. All right. Lucy? Present. Okay, that's present. Nice. Very good. Majo? Present, yeah, teacher. Okay, that's excellent. Rafael? What happened with Rafa Santos? He's here. Oh my goodness. I'm sorry. No. I'm sorry. I hadn't seen you. No lo había visto. I'm sorry. I will back to my work tonight. Ah, okay. Yeah. But I am in my home. Okay, perfect. Santos? Present, teacher. All right. Ulises? Present, teacher. Very nice. Wendy? Oh, dijo que iba a guardar el teléfono. Okay, guarda el teléfono, no se le vaya a mojar. Okay, Jessica. Carla María. Present. And Carla Raquel. We have two Carlas today. Carla Raquel. Bueno, les voy a decir nombre completo. Carla María y Carla Raquel para no confundirles, okay? Very good. Okay, para los que recién se agregan, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar algunas indicaciones generales acerca del módulo, así que espero estén atentos. Los que recién se van conectando, por favor, estemos atentos para que podamos ver algunas generalidades, ¿verdad? Acerca del módulo. Yo sé que algunos ya las conocen, ¿ok? Pero es importante que, bueno, recalcarlas principalmente, tocarlas nuevamente. Y para los que no estaban, es importante que también las sepan, ¿verdad? Seguramente estuvieron en un módulo con un docente, quizás, no sé si los nuevos estuvieron estudiando el módulo anterior o han dejado de estudiar algunos módulos, no sé, Carla Ayala. Sí, yo estuve en un módulo pasado, pero en el siguiente no me inscribieron ahí en su empresa, entonces me quedé sin el otro curso. Ah, ok, perdió un módulo entonces. Uh-huh. Ah, ok, en el caso de Carlos. En mi caso, sí pasé unos meses en pausa porque hubo problemas ahí de documentación entre las empresas. Okay. Entiendo. Pero ahí estuve pendiente. Ok, perfecto. Vamos a ver, en el caso de Cristina. Hasta ahora estoy incorporándome al curso. Mis conocimientos son previos, no había estado en ningún curso. Ah, ok, perfecto. Pero le hicieron un examen, me imagino, de suficiencia, ¿verdad? Para ver. Sí. Ok, sí, excelente. ¿Lucy? Sí, estuve unos meses fuera por unos problemas en la inscripción.
Ah, ok, entiendo. Pero ya estuvieron módulos anteriores, así que conocen un poquito acerca de la metodología, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Y prácticamente los demás sí ya estuvieron conmigo el módulo anterior, ¿verdad? Muy bien. Bien, vamos entonces a ver esta información. Como les decía, quizás algunos ya la conocen, pero es importante resaltarla siempre, ¿ok? Así que les voy a estar compartiendo. Bueno, por los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Bernardo Martínez, ¿ok? Me pueden decir Bernardo, no hay ningún problema, me pueden llamar de esa manera. Si quieren decirme teacher, está bien. Bernardo, mister, como a ustedes les parezca mejor o como se sientan cómodos. Okay, a mí me gusta que me digan Bernardo, ¿ok? Pero ahí como ustedes se sientan cómodos. Muy bien. Vamos entonces a iniciar y les voy a presentar algunas generalidades, ¿verdad? Algunas cosas que son requisitos que siempre se tienen que dar al principio. Muy bien. El curso en el que estamos, que es English for Work, que es el programa de inglés para el trabajo, English for Work Program. Vamos al módulo 4, Basic Module 4, que es de inglés básico. Okay. Son 6 módulos de inglés básico. Después de esos 6 módulos, empezamos con el 1 ya de inglés intermedio, ¿verdad? Así que vamos a ese módulo es el que vamos a estar estudiando en este caso, ¿ok? Muy bien. Aquí hay alguna información acerca de mi persona para que me conozcan un poquito como su facilitador. Permítanme un segundo. Deme un segundo, por favor. Okay. Okay, I'm sorry, the thing is that there was a lot of noise, había bastante ruido, okay. Muy bien, vaya, seguimos entonces, les decía que por aquí tenemos alguna información acerca de mi persona, acerca de mi formación académica, el título que poseo, luego los programas, hablando de tecnología que manejo, paquete de Office, plataformas, Moodle, Canvas, Schoology, Classroom y actualmente la plataforma de inglés corporativo, ¿verdad? Que es una plataforma propia de la institución. Experiencia laboral, algunos de los trabajos que he tenido. Coordinador del departamento de inglés de la Universidad de Oriente, de la UNIVO, de la zona oriental. Facilitador de inglés en el programa de Supérate. Creo que han escuchado acerca de ese programa algunos seguramente. Facilitador de inglés en el ITCA, Megatec y en San Miguel también. Y también facilitador de cursos de inglés para el minero como formador de docentes, ¿verdad? Eso es un poquito acerca de mi persona para que me conozcan un poco, ¿ok? Y siempre es importante, de parte de inglés corporativo, que nosotros les hablemos un poquito acerca de nosotros como sus facilitadores. Muy bien, continuamos entonces y, bueno, tenemos algunos requerimientos. Estos son ya específicamente para ustedes. Esto ya no se trata de mí. Esto ya es para ustedes como participantes, ¿ok? Muy bien. Algo importante es que en el momento que se conecten, deben estar seguros, deben asegurarse de que su nombre esté completo de acuerdo a su DUI, ¿ok? Mi nombre es Bernardo Martínez Segovia. Cuando me conecte, debo aparecer con mi nombre completo, Bernardo Martínez Segovia. En el caso de algunos, veo que Carla Ayala, por eso se está dando la indicación ahorita, ¿verdad? Creo que tiene otro nombre y otro apellido, me imagino, ¿ok? En caso de que quieran modificarlo, ahí en su imagen pueden ir donde hay 3 puntitos y pueden modificar, ahí dice, por ahí aparece una opción que dice renombrar, creo que aparece en español, yo lo tengo en inglés. Hay 3 puntitos, hacen clic en esos 3 puntitos, renombrar y ahí escriben su nombre completo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, gracias Carla, veo que ya lo modificó, gracias. Esto es para todos, ¿ok? Muy bien, seguimos entonces. En el caso de algunas personas que estén de oyentes, que tenemos 2 oyentes, creo que ya les informaron, me imagino, en paréntesis siempre debe aparecer la palabra oyente, después de su nombre, ¿ok? Su nombre primero, luego en paréntesis, oyente, ¿ok?
La cámara, eso es algo por lo que batallamos bastante el módulo anterior, ¿ok? Por la cámara. Perdón. ¿Sí? Dígame. Muy bien, continuamos entonces. Sí, sí. Solo una consulta. Yo ayer no me pude conectar por cuestiones laborales. No sé si los oyentes quiénes son, si soy parte o no. No estoy seguro. José Mauricio, ¿verdad? Sí. No, ya está en el listado. Ok, gracias. Ajá, sí, en el caso, ahorita no lo voy a hacer público. Quizás le voy a escribir un mensajito mejor directamente, ok, despuesito. Así que no, ahorita no se preocupen por eso, ok. Después yo le escribo un mensajito. Ok, muy bien. Sí, les hablaba acerca de la cámara. Es requisito de INSAFOR que su cámara esté encendida todo el tiempo. Yo les decía en el módulo anterior de que a veces voy llegando de trabajar, me estoy alistando, no hay ningún problema, pero eso son 10 minutos, ¿verdad? Pero pasar con la cámara apagada toda la clase no sería tampoco lo conveniente. Es requisito de INSAFOR que la cámara esté encendida durante toda la sesión, ¿ok? Debemos minimizar el sonido ambiente lo más posible. Es decir, que si hay alguna interferencia, tratar de alejarnos un poquito, ¿ok? Para que no haya demasiada interferencia, ¿verdad? Los ruidos. Y esperamos, por supuesto, participación activa de parte de ustedes, ¿ok? Que no estemos como presionándolos a participar, como queriendo sacarle las palabras con una cucharita hacia la fuerza. No, esperamos que ustedes con su propia iniciativa participen. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, en el inglés o aprendiendo un segundo idioma, todos nos equivocamos, pero vamos aprendiendo de los errores. En mi caso, yo aprendí el idioma, pero me tuve que equivocar muchísimo. Sí, no era algo que yo ya sabía, es algo que yo tuve que aprender. Y cuando estamos aprendiendo algo, cometemos errores. Es parte, o es normal en cuando estamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Así que no tengamos temor a equivocarnos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otras cositas que son importantes. Primero tenemos aquí lo de la asistencia. Se espera que estén conectados el 100% de las clases. Y la asistencia no solo se toma, es decir, cuando yo estoy llamando su nombre, no solo se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa, ¿ok? No solo es estar presente, sino cumplir con la clase completa. La asistencia se toma 3 veces, ¿verdad? Ya la tomé la primera vez, como a las 8:04 de la noche. Se tomará nuevamente a las más o menos aquí a las 9. Y la última vez, que ya es para cerrar, que sería alrededor de las 9:55. A veces las horas no son muy exactas para pasar asistencia. Se pasa asistencia 3 veces durante la sesión. A veces no son muy exactas porque se están haciendo algunas actividades, ¿verdad? Y en algunas veces a mí se me olvida también de lo interesante de la actividad. Pero siempre se hace con frecuencia. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, ¿ok? Y tener la cámara encendida. Eso es importante. Cuando me diga presente, la cámara encendida, al menos que en el caso de Wendy, que va en la moto, ¿verdad? No puede ir distrayéndose en cámara encendida. Son casos especiales, ¿ok? Pero de no ser así, debemos hacerlo con cámara encendida. Luego tenemos las sesiones 1-1 disponibles, que son 10 minutos después de terminar la clase. Es decir, terminamos a las 10 y de 10 a 10:10 hay espacio para una persona para que pueda aclarar alguna duda que tenga acerca de los contenidos, del idioma en términos generales, por supuesto, ¿verdad? Así que... Mira, yo quedando comiendo con la fresita. Permítame un segundo. Disculpen. Ok, I'm sorry. Ok. Muy bien. Estábamos en las sesiones 1-1, ¿verdad? Sesiones 1-1 disponibles. Les decía que aquí hay un espacio de 10 minutos, de 10 a 10:10, y para eso se agenda, ¿verdad? Yo normalmente les voy diciendo, tal día le toca a tal persona la sesión 1-1. Ustedes se pueden preparar, toman notas acerca de dudas que tengan, y yo les aclaro dudas que tengan, ¿verdad? O algo en lo que necesiten apoyo del idioma, yo les apoyo con todo gusto, ¿ok? Esto se da una vez, por supuesto,
Es para, son 20 personas las que están participando en las sesiones uno a uno. Una persona por día, ¿ok? Así que ahí les voy a ir agendándole, pues se los doy normalmente por semana. Para esta semana tenemos, para el lunes, y así les voy diciendo, ¿verdad? Cuando les corresponde. Y esta parte es importante y quiero resaltar. Esto de acá. Permisos no disponibles. Cuando digo permisos no disponibles, a lo que me refiero es que yo como facilitador inglés corporativo no estamos autorizados para darles permiso. ¿Ok? Para darles un permiso. Es decir, usted me tuvo una emergencia, usted me dice, ¿verdad? Fíjese, maestro, fíjese, Bernardo, que tuve una emergencia, ingresaron a mi esposa o me ingresaron a mí, no sé. Vaya, yo lo tomo como que me está informando, pero sinceramente yo no le puedo poner permiso en asistencia, ¿ok? Lo que se hace es, y aquí lo que yo sí pido es que por favor, al menos, si van a faltar o si por cualquier emergencia, que traten de no faltar las primeras veces por razones, digamos, tal vez porque iba a celebrar algo o porque vine muy cansado. Entonces tratemos de no faltar las primeras sesiones. Así, si se me presenta una emergencia, al final del módulo yo tomo el día y no hay ningún problema porque hay un requisito de asistencia. Ya vamos a llegar a eso, ¿ok? Pero lo ideal es que no gasten o no estén faltando desde el principio, ¿ok? Porque si no, esto les puede afectar más adelante cuando de verdad tengan una emergencia, ¿ok? Así que tomar en cuenta eso, por favor. Muy bien. Y aquí es donde les digo que quiero que lleguemos. Muy bien. Permítanme un segundo. Tareas y evaluaciones. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? El requisito para poder aprobar el módulo es que al menos tengan el 80% de asistencia. Eso se resume a 3 días, creo yo, si no me equivoco, como máximo. ¿Ok? Tendríamos que hacer bien el cálculo. ¿Ok? Pero es el 80% lo que pueden faltar. No pueden faltar más de eso. Esto incluye minutos. Porque ustedes me pueden decir, profe, pero si yo me conecté ayer, pero si se conectó a las 8:30, ya le resta 30 minutos. Esos minutos van contando, no es si se conectó una hora o media hora o una hora 15 minutos, no. Si se conecta, lo que le cuenta son las 2 horas de 8 a 10. Si se conecta media hora después, eso le va descontando la asistencia. ¿Ok? Para que lo tengamos clarito. Le va descontando. ¿Por qué les digo esto? Porque yo la asistencia, yo la subo a un archivo de Excel, quienes estuvieron presentes, y Zoom, el programa de Zoom en el que estamos conectados en este momento, esta plataforma, les hace el cálculo con minutos específicamente de cuánto usted estuvo conectado, y eso es lo que se pasa a la asistencia real, que es en un archivo de Excel. Y ustedes saben cómo es Excel de exacto, creo, ¿verdad? Bastantes me imagino que manejan Excel en sus trabajos y saben cómo es de exacto, hablando de fórmulas. Ahí es exacto todo, ¿ok? Así que le descuenta cada minuto. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Así que un mínimo de 80% de asistencia. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Siempre van a haber tareas diarias y la tarea siempre van a encontrar el video el siguiente día y la tarea está ahí en la plataforma. Creo que todos han ingresado ya a la plataforma, ¿verdad? Ahí están las tareas semanales. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada, bueno, aquí les había puesto cada martes, pero tengo que consultar porque se suponía que iniciábamos ayer. Pero en este caso, no sé si lo tendríamos que cambiar a cada miércoles porque ya nos retrasamos un día. Tengo que hacer la consulta, ¿ok? Pero sí, sería cada miércoles, me imagino, ¿ok? Deben estar completas antes de cada miércoles de la sesión, antes de la sesión. Y ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Las tareas van por secciones, semanas. Cada 5 días usted debe tener las tareas de la sección. Por ejemplo, recibimos clases los primeros 5 días. Jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. El miércoles se cumplen los primeros 5 días. Significa que el miércoles cumplimos la primera sección. El miércoles antes de la sesión, antes de la clase, deben estar completas las tareas de la sección número 1 que aparece en la plataforma o unidad número 1, si así le quieren llamar, ¿ok? La fecha límite para terminar el examen medio, hay 2 exámenes, examen medio y examen final. El examen medio es después de las primeras 2 semanas y el examen final es al final del módulo, ¿ok? El examen medio
La fecha para completar ese examen sería el miércoles 11 de mayo. Nos corremos un día, me imagino, y sería el jueves 12 de mayo por el día que perdimos, ¿ok? Antes de la medianoche, y el examen final el jueves 26 de mayo antes de la medianoche, ¿ok? Si no tienen el manual todavía, pueden descargarlo también en la plataforma institucional. Ahí aparece una sección que dice manual del estudiante. No sé si ya entraron a la plataforma todos. ¿Sí? Ahí aparece una sección que dice manual del estudiante. Ahí pueden descargar el manual. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿O todo clarito? Va a haber asueto el día, teacher. Sí. Sí, hay asueto el Día de la Madre. Importante, ¿verdad? Claro. El día del trabajo no hay asueto, lo siento, ¿ok? Cae domingo, lo siento por ustedes. I'm sorry for you. Ok. I'm working the night shift. Oh my goodness, I'm sorry about that. Ok, entonces, el 10 de mayo sí hay asueto. 10 de mayo no tendremos clases, así que pueden ir a celebrar a sus esposas, a sus madres, a sus hijas que ya son madres, ¿ok? Pueden ir a celebrarles con toda libertad, no hay ningún problema, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Estamos bien? ¿Everything clear? ¿Todo claro? ¿Is everything clear? Yes. Ok, muy bien. Vamos a la última parte entonces. Botón silencio. Solo en el momento de estar participando, mantiene su micrófono encendido. De no ser así, por favor, mantenga su micrófono apagado. ¿Ok? Porque a veces están hablando de cualquier otra cosa ahí en la familia y yo tal vez ni estoy participando. Y otro compañero está participando y le está interrumpiendo, ¿ok? Así que solo en el momento de hacer su participación, enciende el micrófono, termina su participación, apaga el micrófono, por favor, ¿ok? Cámara, sabemos que debe estar encendida, ya lo dije al principio. A veces se da el caso de que están revisando el material y están conectados en su teléfono y no pueden estar conectados con cámara encendida, según entiendo, y revisando el manual, ¿verdad? Así que en estos casos son específicos, pero es porque estamos trabajando alguna actividad, ¿ok? Pero terminando la actividad, yo conecto mi cámara nuevamente. Se harán algunas actividades en el chat a veces. Breakout rooms, que son como las salas de grupos. En las salas de grupos, cuando los envíe a trabajar en equipos, estar atentos a aceptar entrar a la sala de grupos, ¿ok? Y si están trabajando en su equipo y tienen alguna duda o no entendieron alguna parte de las instrucciones, pueden hacer clic en pedir ayuda o ask for help. Si lo tienen, si su programa de Zoom está en inglés, ask for help, ¿ok? O pedir ayuda si lo tienen en español. Esto es en caso de que necesiten ayuda cuando estén trabajando en equipo, ¿ok? Yo rápidamente veo, a mí me aparece la notificación, yo los visito para ver en su grupo, para ver cuál es su duda, ¿ok? Eso es cuando estemos trabajando en equipos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Pueden preguntar ahorita si tienen alguna duda. Pueden aclarar cualquier duda que tengan. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos claritos? En la plataforma, el manual, no sé si nos recuerda en qué parte estaba para poder descargarlo. En la parte de arriba aparecen las pestañitas, ¿verdad? Las diferentes opciones. Ahí aparece manual del estudiante, les aparece en PDF. Ahí hay una flechita que indica descargar, ahí lo pueden descargar. Ah, ya. Ya, listo. Gracias. ¿Ya lo encontró? Sí, ya lo encontré. Gracias. Ok, muy bien. Lo pueden hacer de su teléfono también, ¿ok? Y de su computadora, les aparece. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Como el agua? Pero como el agua cristalina, ¿ok? Como la horchata, diría yo. Como fresco de horchata. Eso me aflige. That worries me. Ok, entonces estamos claritos. Bueno, igual, si tienen alguna duda durante el proceso, pueden preguntar con confianza, ¿ok? De hecho, yo les voy a mandar un mensajito. Bueno, ya les mandé un mensajito este día, ¿verdad? Diciéndole que lo esperaba esta noche. Pero de igual manera, yo quiero también que ustedes manden un mensajito con su nombre completo. Ya saben, los que estuvieron en el módulo anterior lo hicieron para reconocer número de teléfono de todo, ¿verdad? Porque si no, a veces le quiero escribir a Carla y tengo que andar buscando ahí en el listado y tal vez no le ha puesto nombre, no tiene configurado con nombre el WhatsApp y no encuentro a Carla, ¿verdad?
Así que, por favor, al terminar la sesión o durante la sesión, manda un mensajito con su nombre completo, ¿ok? Para yo identificar a quién pertenece tal número. ¿De acuerdo? Solo una cosa, teacher. Yo no estoy. Adelante, Mauricio. No está en el grupo de WhatsApp, pero le cayó el correo. Sí, todo bien. ¿Le cayó el correo? Sí, es que no revisaba el correo. Gracias. Vaya, ahí en el correo, ahí aparece el enlace. Si hay alguna otra persona que no está, ahí aparece el enlace para unirse al grupo de WhatsApp, ¿ok? Así que ahí se me unen los que no se han unido. En el correo que les mandaron, de confirmación del módulo, ahí les aparece el grupo de WhatsApp y les aparece un enlace. Ok, ahí le hacen clic y se unen al grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Si hay alguna otra persona, aparte de Mauricio, que no está en el grupo. Muy bien. Vaya. No estoy, teacher. Ok, entonces se me unen, por favor, ok, por cualquier información ahí. Ahí en el correo que les mandaron, ahí aparece el link, el enlace del grupo de WhatsApp. El nombre completo va a ser al grupo de WhatsApp, ok, no al... ahí lo envían todos, por favor, ok, al grupo de WhatsApp. Ok, ¿preguntas o estamos bien para continuar con la clase? Are we clear to continue with the class? No? Yes? Bien, para las sesiones 1 a 1, que son de 10 a 10 y 10, ¿ok? Solo se queda la persona que le corresponde a la sesión 1 a 1, por supuesto. De ahí los demás se desconectan cuando terminemos la clase, porque a veces terminamos a las 10 y 2, 10 y 1. Digo yo, terminamos la clase, nos despedimos, se desconectan y solo se queda la persona que le corresponde la sesión 1 a 1, ¿ok? 10 minutos más. Bueno, para esta semana... Para el día de hoy tendríamos a Carlos, ¿ok? Le corresponde la sesión 1 a 1 a Carlos. Mañana tendríamos a Claudia, que no está conectada creo todavía. El lunes tendríamos a Cristina, el martes a Daniel y el miércoles a Doris, ¿ok? Serían de la primera semana. Repito, hoy jueves Carlos, mañana viernes Claudia, lunes Cristina, martes Daniel, miércoles Doris. ¿Ok? Jueves de la siguiente semana empezamos semana, ¿ok? Empezamos semana porque ahí, ok, es cada 5 días, les dije, ¿verdad? Empezamos semana el jueves de la otra semana. El Emilson le corresponde el jueves. El día viernes le corresponde a Elsie. El lunes le corresponde a Hazel. Luego el martes es el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿Me corrigen, por favor? ¿Sí? Sí, okay. ¿Verdad? Sí, ok. Entonces, el martes no habría sesión 1 a 1, obviamente. El miércoles tendríamos a Héctor, el jueves a Irma y el viernes a Javier. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto sería para la semana después de la siguiente. Muy bien. Más o menos así quedamos distribuidos, pero siempre yo les recuerdo durante la clase por si se les olvida, ¿ok? Very good. Okay, empezamos entonces la clase. Si no hay dudas, if we have no doubts, we start the class. Si hay preguntas, pueden hacerlas ahorita. If you have questions, you can ask in this moment. No questions? No? Nope. Nope. Okay. Si no hay, y tal vez hay alguna pregunta por ahí, la pueden hacer durante, ¿verdad? Very good. So, let's start. Oh, solo algo antes de... ahorita que estoy hablando bastante español. La pregunta es, la vez pasada dijimos que íbamos a dejar un 80% inglés, 20% español de la clase. What about this module? ¿Qué hay de este módulo? ¿Lo dejamos lo mismo? Do we leave it 90%. The same? 90%. Yes, subimos, teacher. Subimos yes. La barra un poquito. We raise the bar a little bit. Yeah? Yes. Perfect, then let's raise the bar. Subamos la barra entonces. Igual cuando yo sienta que es necesario, yo cambio un poquito para que comprendan todos, ¿ok? Cuando yo sienta que es una instrucción importante, yo trato de que todos entiendan, ¿ok? Ya, yeah. O si no, pregunten, por supuesto. Aunque pregunten en español, ¿ok? Pueden preguntar para aclarar, ¿de acuerdo? Ok, having this clear, then let's start the class. Empecemos la clase, let's start today's class. So I don't know if you checked the manual. So what is the name of unit number one? What is the name of unit number one? ¿Cuál es el nombre de la unidad uno? I forgot. Yeah?
what is the name of unit one for this week, para esta semana? No, you don't remember. Okay. The name for this for this week's unit is purchasing and storing. Okay, que sería comprando y almacenando. Purchasing and storing. Okay, like this, de esta manera, like this. Let me write it for you here. So this is the name of the unit. Purchasing, all right? Purchasing, that is comprando, and storing. Y almacenando o guardando, ¿verdad? Purchasing and storing. Okay, so that is the name of unit one. Ese es el nombre de la unidad uno. Purchasing and storing. Okay, comprando y almacenando, guardando. All right, very good. So let's start with the first activity. Empecemos con la primera actividad entonces. Let's start with the first activity. So in activity number one, we have two questions, okay? And I have some examples to answer. Okay, two questions. Question number one is, what products do you purchase in your workplace? What products do you purchase in your workplace? ¿Qué productos compras en tu lugar de trabajo? O compran, perdón, en su lugar de trabajo. So you can start like this. Pueden empezar así. We purchase and then you make the list. For example, if you ask me, Bernardo, what products do you purchase in your workplace? I say, we purchase books, notebooks, erasers, markers, water, and I continue. Continúo haciendo la lista. Question number two. What are the features of it or them? ¿Cuáles son las características de este o de estos productos? What are the features? Ah, they are made of, están hechos de, they are made of plastic, fabric, rubber. I don't know, I speak about the materials. Hablo de los materiales que están hechos, los productos que compramos, okay? Yeah? Okay, so please take a moment, like 5 minutes, and answer the two questions. Tomemos un espacio de unos 10 minutos y contestemos las dos preguntas. Write the question and the answers, please. Escriban la pregunta y las respuestas. Pueden usar el traductor de Google. Ok, no problem. No problem.
Okay, you have 2 more minutes to finish, all right? Tenemos 2 minutos más para ver si terminamos. We have 2 more minutes. Ready? Or do you need more time? So tell me. ¿Necesita más tiempo? Do you need more time? Yeah. Yes. No, somebody said no. All right. Yes, I will give you, okay, an extra minute. 1 minutito más. An extra minute. All right. Le di 3 ahorita. So take an extra minute just to finish. And then we start with the discussion. Only 2 questions, right? Only the 2 questions. I shared. So question number 1 is, what products do you purchase in your workplace? Question number 2, what are the features of it? Or what are the features of them if it's plural, okay?
Okay, so let's see the pronunciation of the questions, okay? The pronunciation for question number one is, what products do you purchase in your workplace? Purchase, all right? You say purchase, purchase. What products do you purchase in your workplace? What products do you purchase in your workplace? We purchase, and then you make the list, all right? Question number two, what are the features of it? Or what are the features of them? What are the features? For this word, you say features, features, características, okay? Features. What are the features of them, all right? Of course, si su compañero les hace una lista de más de un producto, le van a decir, what are the features of them, all right? Y si solo le dice un producto, what are the features of it, all right? If it's singular, si es singular. And then they are made of, están hechos de, y luego explican de qué, okay? They are made of plastic, iron, metal, paper, I don't know, all right? I don't know the materials of the products you purchase, okay? Very good, so two questions. What products do you purchase in your workplace? And number two, what are the features of it or of them? Okay, very good. Now, listen to the instructions, okay? So we will take a moment to discuss the two questions, okay? So in groups, you will discuss the questions, okay? Imagine, right? Use your imagination. Imagine I practice with Carla and Ulises. So I can ask Carla, yo le puedo preguntar a Carla. Carla can ask Ulises. Carla le podría preguntar a Ulises. And Ulises can ask me. Y Ulises me podría preguntar a mí en caso de que ese sea nuestro equipo, ¿ok? And you can do the same. Ustedes pueden hacer lo mismo para que todos practiquen y todos pregunten y contesten, ¿ok? Yeah? Ok, is it clear? ¿Estamos claros? Is it clear? So in this moment, you will work in groups. Ok, in this moment, you are going to work in groups. Vamos a trabajar en equipos. All right? Any question? Or it's clear? And I have a question in my case. My work is service, financials. Then you say services. Mm. Instead of products, you say services. What services do you, all right? Yeah? Okay, financial. Dice a los classmates, le dice a sus compañeros que son servicios para que le cambien productos por servicios, okay? Okay. Products for services. Okay, very good. Okay, so is it clear? ¿Está clara la instrucción? Is it clear? Is the instruction clear? Yeah. Yeah. Okay, perfect. Let's go and practice in groups then. All right, let's go. Accept my invitation, please. Acepta la invitación para ir a los equipos ahí, a las sesiones de grupos. Rafa, no me aparece ningún... Ah, ok. No, ¿verdad? No le aparece en ningún equipo. No, ahorita no, es que me cambié de mi phone a la tablet porque se me quedó sin batería y eso que usted hizo el cambio, ya lo logré, pero ahorita veo uno. Ya, yeah, ahorita lo envié. Ya, yeah. You can go there. Sería
Okay. ¿Quién comienza? Lucy, I have a question at Lucy. Okay. Lucy, what products do you purchase in your workplace? We purchase protective personal equipment. Protective? Yes. Okay. What are the features of them? They are made of plastic and leather, various materials. Okay. Carla, what products do you purchase in your workplace? And we provide financial service. And what are the features of it? And the service for a client's credit and cash and ¿cómo se dice? Cuentas de ahorro. Saving accounts. Okay. Okay, Irma, how about you? Hello, Irma. Irma is mute. The microphone, Irma, the microphone. No quería mi compu. Excuse me. Hello. Ulises. No quería contestar. No, yo voy a darle, okay, pero una manita me salí. Okay. Eat de comer. ¿Perdón? Eat. Uh-huh. Medio, pero eat. Of it. Comer. Ajá, de esto, ¿verdad? Ajá. Of it. Ah. Like them. Ajá. Or them. Or them. THM. Y la respuesta ahí creo que sería si es en plural, they are made of. Y de ahí respondemos de qué es. Está hecho el producto. No sé quién lo tiene para que comience a preguntar y a responder. Vaya, si gusta, María José, pregúnteme y le respondo según lo que yo tengo. Ok. Elsie, what product do you purchase in your workplace? We portion bond paper, printer inks, pencils, markers. Okay, then what one to feature of the each or them? Allí, fíjese que, como le dije, más de un producto, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Solamente usted va a elegir si me pregunta it or them. En este caso, como le dije, más de un producto sería them. Them. Uh-huh. Arde. Uh-huh. Entonces, yes. What are the future of them? They are made of, the paper is made of wood. And the pigmentos, no sé, teacher, no sé, pigmentos. Pigments. You can say pigments. Pigments. Yeah. Pigments. Ah, okay. Y plastic. The pencil. Plastic. Okay, thank you, Elsie. Hoy le pregunto
Majo y usted me responde. Majo, what product do you purchase in your workplace? And they are, and the principal is the fabric. Usamos, no estamos usando fabric. Sí, es cierto. We purchase. Okay. If you want, it's my turn. What products do you purchase in your workplace? In my case, we purchase water, cleaning products, office products, spare parts. What are the future of it or of them? They are made of plastic, some metal, some paper, acrylic, etc. That's it. It's okay, teacher. Yeah, it's perfect. It's perfect. Just maybe in question number one, okay, it's what products do you purchase in your workplace, okay? If you make a list, si hacen una lista, si son varios. So the question number two is, what are the features of them? Okay? Of them, yeah. Of them. Only that, solo eso. What are the features of them? Because the question or the answer is in plural, okay? Porque la respuesta está en plural, son varias cosas. Pero si solo es un producto... The question is, what are the features of it? Okay? Okay, excellent. ¿Cuáles son las características de ese producto? O de esos productos, of them, all right? Just to clarify, solo para aclarar, just to clarify. Okay, perfect, teacher, thank you. All right, no problem, you finished? Yeah, that's it. Just let me visit the other group and then we go to the main session, okay? Okay, perfect. Sería... sub, jabón de mano. Y también podría ser, se diría asistín o olor para el piso. Asistín, creo que sí. Asistín. ¿Verdad, dicha? Desinfectant. General. You say it in general because Asistin is a brand. Es una marca, is a brand. So you say desinfectant, any brand, cualquier marca, okay? Desinfectant. Ah, okay. Yeah. Ah, okay. Yeah. Okay. Y se diría en inglés, teacher, la pronunciación. Aquí me dice, ya se fue. No, I'm here. Ah. Aquí en el traductor me dice sanitizer. Yeah. Okay. Yeah. Okay. What are the factors of if? Or then? Wendy. Hola. ¿Y de qué están hechos? Huepuya. Ay, ya me poncho. Huepuya. Plástico. Natural. And whatever, no? Alcohol, the for example, pencil sería de plastic, gasolina, chemical, gasoline, chemical. Some chemicals, you can say some chemicals, mm-hmm. Algunos químicos, some chemicals, chemicals, mm-hmm. Yeah, y chemicals. Wiper sería, ¿cómo se diría tela? Fabric. Fabric, Wendy. In order to say tela, you say fabric. Okay? Tela is fabric. Perdón. Excuse me. Fabric. Tela. Fabric. 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 Okay. Yes. Thank you. Eso podría confundirse con fábrica, fabric. Pero fabric es tela, okay? Fábrica is factory. Okay? So fabric, tela. Okay?
Okay, thank you. All right, no problem. Okay, everybody. So I guess everybody finished. Creo que todos terminaron. Okay, I guess everybody finished. So I will go and I will ask some people specifically, okay? So let's see, Carla. What products, Carla Raquel, all right? Carla Raquel, oh, what products do you purchase in your workplace? What purchase the machine? Okay, machines, good. What are the features of them? Iron. Iron, plastic, yeah. Copper and good. Good. Okay, excellent. That's very good. Only metals, right? And good. Okay, you said at the end. Okay, good. Thank you very much. Carla, select a classmate, please. Elija un compañero para preguntarle. Select a classmate to ask, please. Ellen Nilsson. Okay, so ask Ellen Nilsson the questions, please. Ask him the questions. Hágale las preguntas. Ask him the questions. Okay. Ellen Nilsson, what product purchase in the workplace? I think he has connection problems. Oh. Okay, we purchase water products, office products, and spare parts. Okay. What are the factors of it? Can you hear me? Thing? Can you hear me or? Renison, hello. He has connection problems, I think. Yeah. Se escucha cortado, Edison. Creo que tiene problemas de conexión. It's for rain. It's raining. Oh my goodness. I'm sorry. Yeah, raining. Hello. Okay, Edison. You do it later, Edison. Carla, select another classmate. Elige otro compañero, por favor. Carla, please select another classmate. Okay, permítame, quiero ver. A mi tocaya, Carlita, okay, María. Okay, the other Carla, Carla María. All right, so we have Carla María connected, right? Okay. Okay, ask Carlita, her. What product purchase in the workplace? In my case, we provide financial service. Okay. What are the factors of it or them? They are made of credit and count cash. Okay. Yeah, excellent. So maybe in your case, Carla, because you provide services, right? Ustedes proveen servicios. Yes. Maybe in question number one, you can say, maybe you don't say we purchase. Maybe you can say we provide. We provide services. And in question number two, the features, you can say, well, we provide credits, cash, or saving accounts. All right, you continue, okay, with the services. Okay. 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 Thank you very much, Carla and Raquel. So, Carla Maria, select a classmate, please. Okay. And Ellen Nilsson. Ellen Nilsson tiene problemas de conexión. Ahorita le preguntaron otro compañero, another classmate. Lucy. Okay, ask Lucy now. Ask Lucy the questions. Okay, Lucy, what products do you purchase in your workplace? We purchase protective personal equipment. Okay, what are the future of them? They are made of plastic and leather. Okay. Okay, that's excellent. Thank you very much. Now, thank you, Carla. Now, Lucy, select a classmate, please. Elija un compañero, select a classmate, please. Okay, Cristina. All right, ask Cristina the questions. Cristina, what products do you purchase in your workplace? We purchase paper folders and pens. What are the features of it? Of it, of them in this case, because it's plural. Of them. They are made of paper and plastic pens. Okay, excellent. That's very good. Okay, Cristina, select the last person, please. Thank you, Lucy.
a un chico, a boys, let a boy please, Cristina. Santos Ezequiel. All right, so ask Santos the questions, please. What product do you purchase in your workplace? I purchase gasoline and computer, pen, paper only. Okay, what are the fury of them? Gasoline and chemic and computers. I don't know. plastic. Plastic, iron, many materials. Maybe aluminum, pen. Okay, aluminum. Yeah. Pen, plastic and tinta. Tinta, okay. Okay. Thank you very much, Santos and Lucy. Okay, thank you. Okay, because of time, we are not going to listen to everybody, okay? Por el tiempo no lo van a hacer todos, okay? But I know you practice, pero ya practicaron, I know you practice. This is just to confirm, okay? So thank you very much for your participations, okay? Thank you. Now let me pass the attendance the second time. Pasaré asistencia la segunda vez. Ellen Nielsen, yes? Yeah, can you hear me now or? Yes, of course, I'm sorry. Now you have better connection. Okay, let's see. Let's see. Cristina, ¿quién estaba preguntando a Ellen Nielsen? It was, I don't remember. It was a Carla or Cristina? Carla. Carla, okay, Carla. Mm-hmm. Ask Ellen Nielsen again. Okay, Ellen Nielsen, what products do you purchase in your workplace? Okay, Carla, nice to meet you. The first, and we purchase water, cleaning products, office products, spare parts. Okay, what are the features of them? They are made of plastic, some metal, some paper, acrylic, and etc. Thank you. All right, that's amazing. Thank you very much. Okay, so thank you, Ellen Nielsen, and thank you everybody for your participations, okay? They are very appreciated. So thank you very much for your participations. Now I will pass the attendance again, all right? So please say present or I'm here. Digan presente or I'm here. Present or I'm here when you listen to your name, cuando escuchen su nombre, okay? Carlos? Present, teacher. All right, Claudia? Cristina? Present. Deme un momento, por favor. Give me a second, deme un segundito, give me a second. Okay, very good. I was with Cristina. Okay, Daniel? Present. Doris? She's not present. Ellen Nielsen? Present, teacher. Very good. Kelsey? Present, teacher. Hazel? Hector? Irma? Irma was present, I think. Yes. Javier? I am here, teacher. Yeah. I am here, teacher. Excuse me. It's okay. It's okay. Johnny? Mauricio? Present, teacher. Lucy? Present. María José, Majo? Present, teacher. Rafael?
I am here, teacher. Santos? I am here, teacher. Ulises? Present, teacher. Wendy? I am here, teacher. Jessica? Carla María? Present. And Carla Raquel? Present. Okay, very good. We have the two Carlas. Excellent. Okay, thank you. Okay, very good. So let's go to the next activity. And in the next activity, we have a matching activity, okay? Tenemos una actividad de matching. We have a matching activity. So listen. Si no tienen el manual, le hacen una captura a esto, por favor, okay? Si no tienen el manual en digital, hagan una captura a esta pantalla, por favor. Make a screenshot. And let me explain the activity. Y les explico la actividad. And let me explain the activity. Okay, it says, match the different features on a product with the definitions, okay? We have different features of products. So we need to match the products with the definitions, okay? Vamos a emparejar con las definiciones. For example, we have size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, and warranty, all right? Let me repeat, size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, and warranty. In the definitions, we have letter A, measurements or proportions of some kind. Letter B, a promise to repair or replace something within a period of time. C, a measure of battery performance and longevity. D, a thing's overall dimension or magnitude. E, the space available for retention of something. F, a body's relative mass or the quantity contained by something. Letter G, the amount of money required or paid for something. And finally, letter H, practical use or purpose in design. All right, vamos a poner el número a la parte, la definición que lo que representa a esa característica. Ok, ¿de acuerdo? Yes. Yes, sir. Yes. All right, that's perfect. Ok, let's go then. ¿Ya hicieron la captura de pantalla? ¿Sí? No. Hagan la captura de pantalla, por favor. Teacher, está manchado todo. Ahorita. Ok, ahora lo pueden hacer. My goodness. Majo, ¿puedes activar la opción de modificar el documento, por favor, o de escribir? Ok, ya. Ahora pueden hacerlo. Now you can do it. ¿Ya? ¿Hicieron la captura? Did you make the screenshot? Yes. 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 Ok, excellent. Muy bien. Solo pueden hacer, por ejemplo, letra A y ponen la letra correcta, ¿ok? Si tienen la impresión o la fotocopia del manual, es mejor aún. Pero si no la tienen, no estén escribiendo todo. Si no, no van a terminar, ¿ok? Letra A y el número correcto. Letra B y el número correcto, ¿ok? Y después, si sacan la copia luego, lo hacen. Hacen las definiciones, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Vamos a trabajar en parejas. We will work in pairs, ¿ok? Trabajaremos en parejas esta actividad, ¿de acuerdo? Okay, let's go and let's work in pairs. I have, let me see, 16 people connected. Vamos a hacer 7 grupos. 7 groups. Okay, let's go. Si alguien no tiene pareja, me indica, por favor. Vamos a trabajar en parejas. Let's work in pairs.
What is the meaning? I promise I make sure I think the face about wanted to be something. Mm-hmm. Pero dice que dice pérdida de peso, vea, weight. Ajá. Weight. Sí, prácticamente ajá, es eso, peso. Weight. Is the body's relative mass or the quantity contained by... Contained by something. Ajá. Sí, yo digo que la de the letter F. This is number two. Mm-hmm. Yes. The number three is price. Price. Price is es primero, ¿verdad, teacher? Es precio. Price es precio. Yeah. Precio mm-hmm. es. Yes. The money. G, letter G. The amount of money required or paid for something. Paid for uh-huh. something. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Dimension. Dimension, letter A. Is D. D. The number four, D. I think overall dimension or magnitude. No, ese es one. Magnitude, no sé cómo. ¿Ah? Lucy. ¿Sí? The number one is letter D. Okay, or no? A thing's overall dimension or magnitude. Una cosa... Overall. Teacher, what means overall? Overall. General. General. Yes. I think overall dimension. Una dimensión o magnitud general de algo. Size. Or, I have a doubt. I'm not sure. It's normal, it's confusing. I know. Mission, location, promise. It's complicated. It is ordination. Price. We can continue if el que little es pobre, me imagino. The number five, little c, or no? I should obey the performance. Mm-hmm. Mm-hmm. Number five. What is the meaning the storage, the number six? Storage, number six. Let me see. Almacenamiento. Oh, okay. Yeah. I think it's letter E, the space available for retention of something. Yes. Are you ready? Ready. You finished? Ready. Finished. Okay, so then if you finish, you terminaron, pueden practicar diciendo las palabras y las definiciones, the words and the definitions, okay? Para que estén ocupados mientras terminan los demás, porque no han terminado algunos, okay? Alguien dice la palabra. Podemos probar algo, bien. Okay. Okay, let's see. ¿Cómo las tienen? In letter A, what do you have? Bueno, A,
Number four, dimensions. B, warranty. Okay. C, battery life. Okay. ¿Cómo se dice battery? ¿Así? Battery. 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 Battery life. Battery life. Battery life. Battery life. Okay. D, size. D? Size. Okay, continue. Six sería storage. Letter E, en la letra E. Huh? Storage, ajá. Letter F. F. Wake. Okay. G, price. G? Price. Okay. G. And H? Function. Okay, function. Solo cambien la A y la D. Cambien de número nada más. En la A y la D. A y la D. La A es número 4 y la D es la número 1. ¿A? Perdón, la A. Sorry, sorry. La A es la número 1 y la D es la número 4. ¿Así la tienen? Sí, ok. Okay. Bueno. Yeah, only change that. Solo esa cambia. Ok. The rest is perfect. Ok. All right, no problem. Ok, now you can practice. La 2. ¿Cuál era? La F. La 2 es la F. ¿Cómo van, chicas? How are you doing? I finished. Ah, you finished. Excellent. Perfect. A, B, C, D, E, F, G. Sí, sí, estaba la F ya. J, H. Hasta la H ya, ¿verdad? Hasta la H. Sería el cuán. A ver, sí, hasta la H llega. Entonces sí, ya la tenemos. Toda. Excellent. A, B, C, D, E, F, G, H. Número 1, la A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo digo que sí, hopefully. Les esperamos, hopefully. Hopefully. We'll check together. Hopefully. Revisaremos juntos. Hopefully. Hopefully, hopefully ese, okay. Eso esperamos. Hopefully. Hopefully. Teacher, quiero saber si hoy voy a estar como el último periodo, Oliva. Ok, everyone, esperemos a los demás, que faltan algunos. Ok, ya se están uniendo ahorita. They're coming. They're coming. Teacher. Okay. Dígame. El manual no me permite descargarlo de la plataforma. Ah, ¿no le aparece una opción arriba que es una flechita como hacia abajo? La flecha está hacia arriba. Más adelantito no hay una flecha hacia abajo. Ahí en las mismas opciones del manual. Es que primero aparece la flecha hacia arriba, pero más adelantito, ahí en las mismas opciones, me parece que hay una flechita hacia abajo. Ahorita, déjeme ver. ¿Sí? Ya lo mandé al grupo. Ah, ok. Excelente. Muchas gracias, Ulises. Entonces está en el grupo de WhatsApp, Carlos. Ok. Gracias. Gracias. Muy amable, Ulises. Thank you very much. Thank you, Ulises. Ok. Very good. Muy bien. Majo está conectada. Majo me hacía una consulta. Majo, me parece. No, ¿verdad? No, sí, pero sí. Le voy a escribir mejor algo así. Vaya, sí, pero le puedo, solo le voy a dar la respuesta. Ahora sí aparece. ¿Ok? Ahora sí. Ok, very good. Muy bien. Well, let's continue then and let's check the activity. Revisemos la actividad. Let's check the activity. Ok. Let's go and check. Veamos. We have 8, right? 8 products, characteristics or features. Let's see, Carlos. Letter A, la letra A.
Letter A, all right? Yeah, pero todavía no, ok, cuando lo hagamos todos. So just remember, solo recuerde, ok? Cristina, letter B, letra B, letter B. Lucy, letter C, letra C, letter C. Ok, Ulises, letter D, letter D. Rafael, letter E, letra E. Recuerden qué letra les corresponde. Rafael, letter E. Dije la de Ulises, dije, ¿verdad? Letter D, ¿sí? Yes, ok, letter E, Rafael. Letter F, let me see, Elenilson. Ok, letter F, Elenilson. Letter G, Mauricio. En letter H, letra H, letter H, Carla María. ¿Ok? De esa forma vamos a compartir, ¿ok? Please, leen la palabra y la definición. Read the word and the definition, please. ¿Ok? Y luego revisamos juntos. We check together. Ok, let me share. Le voy a compartir por acá para que todos estemos viendo la actividad. Ok, let's start with letter A. Empecemos con la letra A. Let's start with letter A. Number one, letter A, number one, measurements of proportions of some kind. Okay, size, right? Size. Size, all right. So number, letter A, size. Okay, size. Thank you, size, that's right. Okay, so for Carlos, it's number one, okay? So on this space, we need to put number one, and it's correct. Okay, thank you, Carlos, it's correct, es correcto, thank you. So number one here. Good. Letter B. Okay. B is A, warranty. 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 Read the definition, lea la definición. Okay. A promise to repair, replace sometime within a period of time. A period of time. Excellent. So it's number eight, warranty. Thank you, Cristina. Teacher, una consulta. Ahorita dice, usted está compartiendo pantalla, pero dice inglés corporativo ha empezado la función de compartir la pantalla, pero está cargando. Oh, quizás a lo mejor tiene problemas de conexión, por eso no le aparece bien. A veces pasa eso. Pero okay, vamos a hacer una captura cuando esté completa la actividad y se la enviamos. O si no, okay, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Tal vez le aparece, ¿ok? Okay. Maybe it appears to you. Thank you. A veces es la conexión, ¿ok? Pero a veces, tal vez hay algún problema. Now, does it appear to you? ¿Aparece? Yes? No, todavía no. Ah, bueno, no. Esperemos un momento entonces. Let's wait a moment. A los demás sí les aparece, ¿verdad? No. Hoy sí, teacher. Yes, I see the screen. Okay, you see the screen. Very good. That's excellent. So we said number eight here. La número ocho. Letter C. Letra C. Letter C. A measure of battery performance and longevity. The answer is battery life. Battery life. So it's number battery five, life, right? Battery life. Number yes, five. Excellent. Very good. Number, a letter D, sorry. A thing's overall dimension or magnitude is number one, size. Mm-hmm. One size. Los demás que piensan, the others, what do you think? Is it correct? So according to Ulises, debemos mover lo número uno acá. ¿Qué piensan los demás? What do the others think? For me, letter D is four. Four is number four, four, like this. Four. Dimension, sí, porque aquí hay dimension, ¿verdad? Está casi relacionada, es dimension, ¿ok? No sé, ¿a ustedes que les di la respuesta, Ulises? No. No, no, ok, ok, so it's number four, ok, it's number four, it's correct. Let's see, letter E, all right, no problem, letter E. Letra E. ¿Quién tenía la letra E? Who had letter E? A Rafa me parece que se la dimos. ¿O a quién le dimos la letra E? Rafa. A Rafa. No, vi la 6, dio. La 6. La E, la F. Ah, ok. La E. Rafa.
No, la F es mía. No, la E, Edison, la F es mía, dijo. Ok, Lenilson, do letter E. Haga la letra E, entonces, usted. Do letter E, then. Sí, porque no vamos a llegar a nada. Bueno, este, letter E. The space available for return of something. Right? Yeah. E. This number? Is, for me, number six. Say it. Number six, storage. Yep. Okay, very good. It's excellent. It's correct. Okay, Rafa, letter F. Avoid relative must host the quality contained by sometime. Stronger. Sorry? Number six. Number six. Mm-hmm. Well, here, what about the others? ¿Qué número tienen los demás? What number do you have? Two. Wait. Two is correct. It's number two. Es la número dos, Rafa. Corrijamos ahí. It's correct. Okay. Okay. It's number two. Lo siento porque me quedó bien raro ese número dos. I'm sorry. Okay, but I'm doing it with the mouse. All right, good. Let's see letter G. Letter H. Letter G. Me. Letter G, the amount of money required or paid for something. Number three, price. Price, excellent. That's very good. So it's price, number three. And the last one, letter H. Letter H, a practical use or purpose in design. Number seven, function. Number seven, function is excellent. That's perfect. Thank you very much for your participations, okay? So it's number seven. Ahí lo corrigen si tienen algún error, okay? Thank you very much. Okay, so these definitions are for different features of a product, right? Very good. Thank you for your participation. And let's go to the next activity quickly. Good. In the next activity, we have three questions, okay? But I will show you this on another screen. Okay, let me stop sharing. Oh, let me share another screen, please. Voy a compartir otra pantalla para porque aquí está más o menos cómo vamos a contestar, okay? So here we have, in this question, we have, we have three questions, okay? So question number one is, how many products does your workplace buy? An approximation, right? Una aproximación. No deben ser específicos, like quebrándose la cabeza, okay? ¿Cuántos productos compra tu compañía? How many products does your company or your workplace buy? Okay, hagan más o menos una aproximación, an approximation. Which ones are they? ¿Cuáles son? Esto ya lo hicieron en la primera pregunta, ¿verdad? Which ones are they? Paper, printers, machinery, I don't know. It depends. Services we buy, and then you make the list, okay? Number two. Approximately how many units do they buy of it? Aproximadamente, ¿cuántas unidades compran de ese producto o de esos productos? Approximately how many units do they buy? And in general terms, en términos generales, in general terms, how much money do you think they spend? ¿Cuánto dinero creen que gastan en esos productos? How much money do you think they spend? I think they spend $10,000, for example. I don't know. I think they spend $500. I don't know. Okay, so you write the approximate amount. Aquí demos una aproximación. Okay, ¿de acuerdo? Okay, let's take a moment and answer the three questions. Tomemos un espacio para contestar las tres preguntas. Let's take a moment, please. Pregunta uno, ¿cuántos productos compran en tu lugar de trabajo? You can say 20, 30, 40, 50. Which ones are they? ¿Cuáles son? Plastic, I don't know. Water, bottles, juice. Y luego, ¿cuántas unidades compra? Three bottles of water, for example. Two printers, I don't know. Okay. ¿Y cuánto dinero gastan en eso? No deben ser específicos, repito. Solo piensen en una aproximación. Think about an approximation. Okay. Thank you.
$1,000. Yes, tell me. Apenas escuchaba, teacher, ¿será que me hablan? Decía yo. tell me, Carlos. When to use purchase or shopping? For shop. Good question. Purchase is mainly for products of companies. Purchase, right? Tal vez shop. Shop no se usa mucho para comprar. Tal vez sería buy. Que es comprar también buy. We buy. Okay. O sea, le preguntaba porque, digamos, a veces en las películas sí, he oído el término, pero lo veo asociado como a ropa. Ajá, shop. ¿El de shop? Ah, ajá, shopping. Ajá, como let's go shopping. Ajá, vamos de compra. Let's go shopping. Yeah, but shop casi no se usa como verbo. Los más comunes son buy and purchase. All right? Purchase es más para compañías, para productos de compañías. Es el contexto en el que yo lo he visto. Y buy es, por ejemplo, algo que nosotros compramos, algo personal. Uh-huh. Ah, okay. En términos generales, ¿verdad? Así lo he visto en ese contexto. Uh-huh. El purchase es común en compañías, okay, in companies. Yeah. Y el buy is common in personal things, cosas personales. El shop sí no es muy, muy común. Más que todo para tiendas, shopping mall, or let's go shopping. Uh-huh. Okay. Thank you. All right, no problem. Okay, are you ready? ¿Están listos? Or you need more time? Yeah. Yes, you need more time, or you are ready. Ready. Ready, okay. What about the others? ¿Los demás están listos? Are you ready? ¿O le doy 2 minutos más? 2 more minutes. Please. 2 more minutes or no more minutes? O no más minutos or no more minutes? More minutes. Okay, 2 more minutes. All right, 2 minutos más entonces. 2 more minutes then. Write the question and the answer, please.
Teacher. Yes. Teacher. Yes, tell me, Ulises. Si quiero decir por lo menos alrededor de, ¿qué? $500,000, como around, nearly, or about. You can say nearly or around, it's better. Around nearly. 500, yes, products, or nearly. Okay, thanks. Yeah. Okay, veo que la mayoría están trabajando. Okay, can you do me a favor? ¿Pueden hacerme un favor? Los que todos, los que ya hayan terminado, vayan a reacciones y levantan la mano para ver cuántos han terminado, okay? Ahí abajito aparece una opción que dice reactions o reacciones y aparece levantar la mano, raise hand. Okay, vayan, levantan la mano los que ya terminaron, the ones finished, para tener más o menos una idea de los que ya terminaron, to have an idea. Okay, three... Carla María, Lucy y Carlos. They have finished. Los demás están trabajando aún. No bajen la mano, así dejen. Para ver más o menos quiénes van terminando, ¿ok? Ok, para aprovechar el tiempo, mientras van trabajando, les voy a pasar asistencia. I will pass you the attendance, ¿ok? Mientras terminan, while you finish. Carlos. Present. Claudia. Cristina. Presente. Daniel. Present. Doris. Present, teacher. Ellen Nielsen. Present. Ok, very good. Los que levantaron la mano no la bajen, así dejen. Es para ver quiénes van terminando, ok? Please. Elsie. Present, teacher. Very good. Hazel. Héctor. Irma. Present, teacher. Javier. I am here, teacher. Very good. Johnny? José Mauricio? Present, teacher. Lucy? Present. Majo? Present, teacher. Rafael? I am here, teacher. Santos? Present, teacher. Ulises? Present, teacher. Wendy? I am here, teacher. Jessica. Carla María. Present. Okay, present. Carla Raquel. It's okay. Present, teacher. All right. Thank you very much. All right. Well, I can see half almost finished. Okay. Voluntarily, voluntariamente. Porque yo sé que no todos han terminado. Voluntarily, okay. Who wants to do it first? ¿Quién lo quiere hacer primero? Who wants to do it first? Volunteers? Voluntarios? Me. Carlos, all right. Second, segundo. Vamos a escuchar cuatro participaciones. First, Carlos. Second. Me. Okay, who me? Oh, Javier, sorry. Javier, third. Tercer voluntario, third volunteer. Third volunteer. Third volunteer. No third volunteer. No hay tercer voluntario, no third volunteer. Okay, I will finger point. Entonces voy a hacer finger pointing. Okay, let's listen to, let me see here, Daniel. Daniel number three and number four. Let's listen to Irma, all right? Good. Okay, let's see. Let's start with Carlos. Okay, let me ask Carlos the questions. Okay, Carlos, question number one for you is, okay, hold on a second. Let me go to the questions. How many products does your workplace buy, Carlos? Can be 500 or less or more. Okay, excellent. Okay, which ones are they? They are... tools, products, clean products, cleaning products, security products. Okay. And papelería, how do you say? Sorry? Papelería. Papelería. You say? Papers, you can say in general, papers. Papers. Okay, very good. Excellent. Question number two. Approximately how many units do they buy
of them? Thousand or a granel in bulk. Okay. Only good. In bulk, you can say in bulk, a granel. All right, very good. How much money do you think they spend? several thousands of dollars. Many thousands of dollars, I imagine. Okay. No specific quantity, right? No specific quantity. Many dollars. Okay, thank you very much, Carlos. Let's go to the second participant. It's Javier. Okay, let's see. Let me go to the manual. Javier, how many products does your workplace buy and which ones are they? Okay, we buy the 100 products. Okay. Which ones are they? The water, gasoline, the aircraft, okay. Spare parts, yeah, paper. Okay, airplane, spare parts, and paper, you said, right? Yes. Okay, very good. Approximately how many units do they buy of them? $1 million. $1 million. Yeah, but the units. The approximate. Yeah, but that's the money they spend. No, the units they buy. Las unidades que compran. The units they buy. Ah, the units. Ah, okay. Yeah. Okay, sorry. It's okay, no problem. The water, 2,000 units, the gasoline, 2,000 gallons, and the aircraft, 200 pieces. Spare parts. Yes, ¿cómo se dice? Spare parts, okay. Okay, paper? 200, and paper is, the 15 units. Okay, that's excellent. Very good. And how much money do you think they spend? The $1 million. Around $1 million. Around $1 million. Okay. Oh my goodness, this is a lot of money. Okay, a month or a year? Al mes o al año? A month or a year? This is the amount. A month, every month. Okay. Thank you very much, Javier, for your participation. Now let's listen to Daniel. Okay. Daniel, how many products does your company buy, Daniel? We buy 4 products. Okay, that's a few products, right? Good. Which ones are they? Laptop, printer, desk, chair. Excellent. Approximately how many units do they buy of them? Tens units for each. Okay, of each. 10 units of each. Good. And how much money do you think they spend? Maybe $40,000. $40,000. Okay, good. Excellent. Thank you very much, Daniel. Thank you for your participation. Last participation is for Irma. So, Irma, how many products does your workplace buy? Approximately 100 units of each model are purchased. Okay, you mentioned the units already. Okay, so how much money do you think they spend? Models, ¿cómo sería 100 de cada modelo? 100 of each model. 100 of each model. Of each model. Okay, and how much money do you think they spend? ¿Cuánto dinero? How much money they spend? Approximately 2 million. The month.
$2 million a month. Oh, it's a lot, right? It's a lot. It's a big company. Okay, thank you very much, Irma, and thank you everybody for your participations. Okay, casi estamos llegando al final. Solo quiero explicar una cosa más, okay? Es solo para por si algunos ya quieren empezar a trabajar en la plataforma, okay? Muy bien, very good. Gracias por los que participaron. Thank you for your participations. Yo sé que todos lo hicieron, pero no podemos dar oportunidad a todos, ¿verdad? Porque corre el tiempo. Muy bien. Solo algo que quiero explicar así rápidamente por si van a trabajar en la plataforma, ¿ok? Lo ideal es que vayan trabajando diariamente. Aquí tenemos la diferencia de how much and how many, all right? How much and how many. How much is cuánto and how many is cuántos. The difference is that how much is for singular and how many is for plural. How much is for singular and how many is for plural, ¿ok? Examples, how much does the refrigerator weight? Aquí hay un pequeño error, ¿ok? Aquí no lleva ese, por cierto, hay un pequeño error ahí. How much does the refrigerator weight? ¿Cuánto pesa la refrigeradora? Is singular, right? Es singular. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta algo? Singular. How much is the warranty? ¿De cuánto es la garantía? Is singular. How much does it storage? ¿Cuánto almacena un producto? Is singular. Okay, so how much is for singular? It, the refrigerator, singular. Okay, how many is for plural? How many features does it have? ¿Cuántas características tiene? Plural, right? How many colors is this ink? Okay, tinta, que sería tinta. Okay, ink, it's okay. ¿En cuántos colores viene esto? Okay, how many colors is this in? How many functions? ¿Cuántas funciones? And how many products? ¿Cuántos productos? So, let me repeat. How much is for singular and how many is for plural? Okay? Mañana vamos a hacer algunas actividades con eso porque ya no tenemos tiempo. We have no more time, okay? Good. So, everybody, I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. La sugerencia siempre es que vayan trabajando las secciones o las actividades semanales o diarias, perdón, diariamente, ¿ok? Para que no se retrasen. Vayan trabajando diariamente para que no se retrasen. ¿Sí, Wendy? En ese caso de que, como decir, empezamos día miércoles, el cierre de semana sería siempre los importante. Viernes. Empezamos día jueves, por cierto, porque no tuvimos clases ayer, ¿ok? Ah, vaya, jueves. Ajá, sí, no tuvimos clases ayer, empezamos día jueves. El cierre sería el día miércoles. Como empezamos jueves, son 5 días por sesión. Jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Cerramos día miércoles. ¿Ok? La segunda sesión la cerramos día jueves porque el martes es asueto. ¿Ok? El martes 10. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Any question? ¿Perdón? Cada 5 días cerramos sección, ¿ok? Cada 5 días. Eso es lo que les explicaba al principio. ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas? ¿No more questions? ¿No? Ok, muy bien. Espero verles mañana a todos. I hope to see you tomorrow. So please, thank you for connecting. Gracias por conectarse. Thank you for connecting. Goodbye and good night. Solo se queda Carlos, creo, ¿verdad? Okay, so good night. Buenas noches. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, compañeros. Good night. Como siempre, que se bañe rápido. Ya se fue. No se espera. Vale, dale, está bien. Espera que le diga. Dale corriendo. No espera, mucho lo molestan ustedes. Okay, good night, teacher. I'll see you good tomorrow. Night. Okay. See you tomorrow. Okay. Good night, teacher. Good night, Javier. Okay, Carlos. Bueno, Carlos, lo siento que le corresponde el primer día a la sesión. Quizás no hay mucho contenido que ver, pero como ya hay un orden para estas sesiones, no podemos cambiarlo, lamentablemente, ¿verdad? Así que si tiene alguna duda en lo que hemos estudiado o algo que quiera saber del idioma, este es el momento. Este es su espacio. No, yo lo que... Mi dificultad es, digamos, un audio. Entonces, me pierdo. Audición. Entonces, no sé si hay alguna recomendación.
comprensión, digamos, más que todo, comprender lo que me están diciendo. Ajá. ¿Alguna recomendación o algún método que me ayude? Ok, sí. Bueno, ahorita prácticamente están en inglés básico, ¿verdad? Iniciamos estamos iniciando el proceso, de hecho, del idioma. Realmente la actividad, la habilidad de comprensión auditiva es lo que más cuesta. A mí personalmente es lo que más me costó desarrollar en términos generales, ¿ok? Podía escribir, podía hablar, pero me costaba entender bastante. Es un proceso, es poco a poco, pero si quiero hacer algo para empezar a desarrollarlo, lo que está haciendo de ver películas, me decía, ¿verdad? Sí, lo que hago es que lo pongo en inglés y le pongo subtítulos, porque en el audio me pierdo. Sí, sí, no está bien, de hecho, la estrategia, ¿ok? Es bueno, porque obviamente para comprender debo saber vocabulario, ¿ok? Eso es lo básico. Es importante también como tener una estrategia de aprender vocabulario, que me memorizo tantas palabras al día o alguna aplicación de vocabulario. Hoy en día hay muchas aplicaciones en las cuales uno puede aprender vocabulario, o también está One Minute English. Hay unos videos también de un minuto de inglés o 30 segundos de inglés, 4 minutos de inglés. No sé, hay bastantes recursos, la verdad, para aprender vocabulario. Pero lo principal, si quiero mejorar mi comprensión, es primero tener una buena base hablando de vocabulario, o una buena cantidad de vocabulario. Eso es principal, eso es importante. Uh-huh. Y bueno, nada más recalcando, dijo que era lo de how many era singular, ¿verdad? Plural. How many es cuántos. Uh-huh. Y how much es singular. Es singular, quiere decir cuánto. ¿Cuánto? Uh-huh. Ok. En las anteriores, en los módulos anteriores, vimos lo de, creo que contables y no contables. Mm, va relacionado a esto. ¿Verdad que sí? Va relacionado a esto. Sí, porque el how much lo uso con cosas no contables. Por ejemplo, how much sugar, how much paper, cuánto papel, es algo que no se puede contar, cuánta tinta, cuánta agua, how much water, ajá, va con el how much. Y el how many va con las cosas que se pueden contar en plural. How many books, por ejemplo, cuántos libros, cuántas impresoras, how many printers, ¿ok? Va relacionado el tema, está relacionado con lo contable y no contable. Ah, ok. Uh-huh. Pues, y lo otro es, con lo del, porque ya descargué yo el mal. No sé, como hay muchas cosas ahí, también puede ser, pienso yo, para vocabulario, el manual. Uh-huh. El manual, dice, perdón. El que descargué aquí de la plataforma. Ajá. Puede servir también como para vocabulario, porque hay muchas cosas que, o sea, tal vez no las entiendo. Leer sí me cuesta un poco, no me es tan difícil. Uh-huh. Acabar por vocabulario a veces no he entendido. Por ejemplo, la actividad que hicimos hoy, algunas palabras las tuve que buscar porque no entendía totalmente la idea. Es normal, todos lo hacen. Por eso les doy la opción de usar el traductor de Google y les doy tiempo, porque yo sé que están formando oraciones, están formando algo, okay. Están escribiendo algo. Y normalmente a veces es complejo, a veces las preguntas que aparecen en el manual son complejas. Y por eso a veces les pregunto y les doy suficiente tiempo para que todos puedan hacerlo, ¿verdad? Algunos lo hacen rápido, pero la idea es que todos lo hagan. Por eso se da un poquito más de tiempo. Sí, el manual es bueno para incrementar vocabulario, pero lo más importante quizás es la estrategia que voy yo a utilizar o a adoptar para aprender vocabulario. Si la estrategia va a ser aprenderme que 5 palabras por día, si va a ser andar una libreta para vocabulario, por ejemplo, y escribirla ahí, andar unas tarjetitas para vocabulario, grabarme diciendo las palabras, la estrategia que va a utilizar es lo más importante, porque si solo digo me voy a aprender vocabulario, pero ¿cómo me lo voy a aprender? ¿Cuál es la estrategia que voy a aplicar para aprenderme ese vocabulario? Eso es importante, como tener una estrategia. A mí personalmente, cuando estaba aprendiendo el idioma, la que me funcionaba era, yo siempre cargaba una libretita y en esa libretita escribía palabras nuevas. Cuando tenía tiempo, sacaba mi libretita en el bus y me ponía a repasar las palabras. A veces incluso escribía ejemplos con esas palabras, para ya irlo más contextualizando, para que se me quedaran más rápido. A veces hacía dibujitos con esas palabras para que se me quedaran. La idea es buscar la mejor estrategia, la que más me funciona a mí, porque cada quien tiene su propio estilo de aprendizaje. A mí me pudo funcionar esa, pero tal vez a usted le funciona
hacer dibujitos con las palabras, o escribir ejemplos, o decirlas en voz alta, tal vez es más auditivo, no sé. Lo que mejor le funcione, esa es la estrategia que usted va a adoptar para aprender vocabulario. Uh-huh. Sí, porque a veces se siente uno como que estancado, pero también voy empezando, pues, pienso que poco a poco. Es normal, es normal. Van ahorita va reinsertándose en el proceso, entonces es normal sentirse estancado, pero poco a poco se va agarrando el ritmo. Lo más importante es no perder la motivación. Uh-huh. Y con lo de los cursos, me he fijado yo que siempre como que se empieza a final de mes, ¿verdad? Depende en qué fecha se termine. Casi siempre cuando termina un módulo, siempre hay una semana de descanso, o depende la gestión, ¿verdad? A veces puede ser un poquito menos, o a veces puede ser un poquito más para iniciar el siguiente módulo. Pero no hay una fecha específica para iniciar el módulo. Uh-huh. Bueno, creo que ahorita pues eso serían las consultas. Ok, yo sé que le correspondió el primer día y quizás no había muchas preguntas, pero en caso de que surjan preguntas durante el proceso, con confianza, ahí está mi número, ahí le escribí un mensaje ahora en la mañana de que los esperaba en clases. Tome el número y me puede escribir al WhatsApp con confianza, ¿ok? Si tiene alguna duda, porque la sesión 1-1 solo es una vez durante todo el módulo, ¿ok? Ah, o sea, ya, o sea, no es como una rueda de caballitos, no alcanzo a llegar otra vez. No, porque como son bastantes, hay que darles un día a cada uno. Y son 20 días de clase. Entonces, pues no es posible. Sí. Ajá. Okay. Vale, sí, pero cualquier duda, ahí está mi número, me escribe con confianza y no hay ningún problema, ¿ok? Ok. Bueno, ok, pues. Perfecto. Gracias por quedarse a la sesión. Hey, see you. Okay, bye bye. See you tomorrow. Nos vemos mañana.